Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo a todos. Vamos a comenzar con esta parte de la VirtualBox. Se acaba de instalar Ubuntu Windows. Bueno, vamos a comenzar, ¿eh? La parte de arriba, a ver, déjenme quitar esto. Aquí en la parte de arriba dice máquina. Aquí tenemos a pantalla completa, cambiar a modo ajustado, ajustar el tamaño de ventana, tomar instantánea, información, pausa. Bueno, déjenme quitar esto. A ver. Ahí está. Y bueno, aquí tenemos el paseo por Windows, este que no sirve para nada. De todos modos hay que hacerle caso para que no vuelva a salir. Vamos a darle cancelar. Ya, ya acabamos de eso. Si se fijan en este lado, a ver, déjenme volver a quitar eso. En este lado todavía no aparece la cosita, la máquina virtual. El cuadrito de los Guest Onions, algo así se llaman. Ahorita vamos a ver cómo se llaman. Y bueno, aquí donde está el dispositivo, tenemos dispositivos USB y aquí tenemos según los drivers, ¿de acuerdo? También tenemos aquí dispositivo CD. Eso también lo vamos a tener. Carpetas compartidas, habilitar escritorio remoto e instalar GetAdians, ¿de acuerdo? Y ayuda. Bueno, aquí tenemos lo que son contenidos, sitios web, VirtualBox, reiniciar todos los avisos acerca de VirtualBox. De acuerdo, bueno, pues vamos a instalar los GetAdians. Vamos a dar clic aquí. Dice se puede encontrar bla 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 bla. Ustedes díganle que sí. Y aquí también descargar. Este video es para todos aquellos que ya manejan la VirtualBox, que me decían que tenían problemas con los USB, y la verdad yo no he arreglado nada de problemas con USB, solo que vamos a ver si lo podemos arreglar ahora. Por lo que ven, mi máquina pues tiene una pequeña resolución. Bueno, vamos a pausar el video en lo que descarga todo esto. Bueno, pues me salió esta ventana que dice la imagen de CD bla 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 descargada con éxito desde desea guardar en. Vamos a ponerlo a montar. Vamos a ver qué Windows está trabajando. Ahora voy a poner el mouse de Windows. Le damos el siguiente. Siguiente. El Direct 3D solamente es para tarjetas de gráficas de potencia, así que yo no lo voy a activar. Le damos en instalar. Ya se está instalando. Drivers y ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo VirtualBox, MR.dl, que son archivos de descarga. .sys, archivos de sistema. Y bueno, ahí está, ¿no? Ya como que toma una mejor resolución. Y me sacó el sonidito de cuando metes algún hardware, el clic. Aquí dice instalando mouse, filtro. Ejecutando archivos. Network. Ok. Bueno, pues ya terminamos de esto, ¿no? Vamos a ponerle que yo lo voy a reiniciar manualmente porque la verdad no lo voy a reiniciar, simplemente la voy a apagar, no quiero que vuelva a encender. Vamos a darle aquí clic y apagar equipo. Y bueno,
Pues vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos la máquina virtual. Y lo que vamos a hacer, que se me ocurre, y la verdad no sé si funcione. Así que vamos a ver. Vamos a configuración. Vamos a empezar a cambiar cosas de la configuración de la máquina. Vamos a esperar, ahí está. General, avanzado. Ok, vamos a ponerle aquí. Carpetas compartidas. Vamos a ponerle aquí. Ruta de enlace, otro. Este es como se me ocurre a mí agregar una USB. Vamos a darle botón arriba, botón arriba. Y vamos a agregar esta. Esta se llama media. ¿De acuerdo? Vamos a darle en abrir. Y nombre de la carpeta. Vamos a ponerle este. Dispositivos. Dispositivos. Así se lo voy a dejar. Solo lectura y automontar. ¿De acuerdo? Vamos a darle. No, solo lectura no. Automontar. Y vamos a darle en aceptar. ¿Qué más necesito? Necesito acceso a Windows en la otra partición. Ok, vamos a otro. Y yo ya tengo aquí el Windows, ¿de acuerdo? Así que le voy a poner acceso al escritorio. ¿La de escritorio? ¿Sí? Escritorio. Windows real. Ahí está. Automontar también. Voy a poner también acceso a dónde. A, también a Windows, pero a mis documentos. Ahí está. Vamos a ponerle a abrir. Mis documentos. Windows real. Ahí está. Vamos a darle en aceptar. ¿A qué más? A, acceso a Backtrack. De acuerdo. Aquí podemos tener acceso a todo nuestro disco duro, solamente hay que montar las particiones. Aquí está y aquí está. Es que no me acuerdo cuál es cuál. Vamos aquí al home. Ah, entonces es el otro. El otro es el de 25 GB. Ok, es este. Vamos a donde dice root. Y aquí le voy a dar acceso a Backtrack. Automontar. Aceptar. Y pues creo que nada más. Ah, sí, acceso a Ubuntu, claro, al Ubuntu real. A ver, vamos a buscar aquí. Me subo un nivel y aquí le pongo a abrir. Y ahí está. Este, ¿cómo se llama? Ubuntu Cyborg. Es mi máquina, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ponerle automontar. Vamos a aceptar y ya tenemos todas las carpetas. En cuanto a la USB, habilitar controlador USB, yo lo tengo aquí y no tengo nada. Entonces bueno, vamos a poner aquí en aceptar. Vamos a iniciar la máquina. A ver qué pasa. Nos sigue apareciendo esta parte de arriba. Por fortuna. Y bueno, vamos a ver qué pasa. De hecho la voy a apagar. Todavía no acabábamos. En la configuración todavía no acabábamos, ¿de acuerdo? Mi máquina se llama Droid en esta vez, que es un sitio en el que voy a publicar. Este, mi página web también ya voy a comenzar. Le voy a subir la memoria base. El procesador solamente tengo uno. Aquí está el orden de arranque, es decir, el boteo. Pues yo nada más le voy a dejar el chipset. Vamos a dejarlo así como estaba. Habilitar reloj de hardware, habilitar dispositivo, apuntador, bueno, nada de esto me interesa. La pantalla corre a 16, le voy a poner que corra a 32, si la aguanta. Número de monitores 1, pantalla remota ninguno, almacenamiento todo esto está bien, audio perfecto, la red también, puertos en serie. No lo vamos a mover y bueno, ya. Ahora sí vamos a prender la máquina virtual. Ah, este no, este es una nueva máquina.
iniciar. Que droid significa diestro en francés, de hecho. Que okay, bueno, pero ahorita vamos a... Fatal, confirm, bla, 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 bla. ¿Ya vieron? Un pantallazo. Esos no faltan. Lo que pasa es que le cambié el boteo. Entonces, hay que regresarlo a como estaba. Almacenamiento, pantalla, sistema. Aquí está. Pues ya vamos a dejarlo así como estaba, porque si no, nos va a sacar un pantallazo. Para extrañar Windows, ¿no? Ahí está. Iniciarlo normalmente, ya saben que nunca falta. Y bueno, ahí está arrancando lo que sería. Aquí nos dice que dice la máquina virtual que el sistema operativo Western soporta del ratón, bla 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 bla. El icono del ratón, no le hagan mucho caso. Así es para manejar los dos mouse. Y bueno. Aquí ya tenemos lo que es la máquina virtual. Ya inició con su sonido clásico, dice, de bienvenida, todo feo. Dice la configuración de la pantalla, bla, bla, bla. O sea, ya podemos usar esto y le decimos que corrija la resolución. Entonces vamos a ver este, vamos a decirle que sí. Y ahí está. Ya se corrigió la resolución, ¿de acuerdo? Sí, vamos a decir que la mantenga, pero no tenemos nada. A ver, déjame ver. Aquí está, ya está perfecto. De una vez vamos a arreglar esto. Bueno, esto lo arreglamos. Pues damos clic derecho. Aquí donde dice Oracle. Al parecer no me salen las opciones de Oracle. En fin, no importa. Vamos a ver. Aquí están las opciones de Oracle, instalar, desinstalar. Bueno, vamos a probar el USB, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo una memoria USB, la cual voy a meter. Para esto, vamos a mi PC primero. Vamos a ver qué nos sale. Ahí están todas las carpetas en red que agregamos. Aquí está Windows Real, Cyborg, el ROT, dispositivos, y ese es el que debe de leer las USB. Las voy a jalar desde Ubuntu. Vamos a meterlo a USB. Que por cierto está particionada. Es nada más para llamar la atención. Aquí tenemos el código de Unity. Y bueno, ahí están las dos particiones. Aquí no nos la leyó. Pero vamos a donde dice dispositivos, doble clic, y tenemos aquí lo que es archivos con el código de Unity, que no lo va a leer obviamente. Sistemas, le damos doble clic a esto, podemos entrar a las carpetas, y aquí está una de las maneras de cómo poder entrar a tus archivos de una USB, agregando la carpeta media, porque la carpeta media es realmente donde estás montando tus archivos, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren esto, vamos a dispositivos, le damos clic derecho, crear acceso directo, sí.
Vamos a minimizarlo. Aquí tenemos el archivo de crear acceso directo. Le vamos a poner USB y memorias. Vamos a ponerle memorias o USB. Ahí está, ahí están los archivos USB. Ahora voy a ver si puedo montar lo que es un CD. Pues tengo aquí un disco de drivers y cosas. Déjenme buscar uno rápidamente. HP. Aquí uno de Office. Yo no uso Office, pero ya se imaginarán por qué lo tengo. Entonces voy a desmontar estas. Le pongo expulsar a las memorias USB que metí. Ya las desmontó. Le damos doble clic a USB y vemos que ya no están. ¿De acuerdo? Aquí está la solución. Esta es la primera que se me ocurrió. La verdad no sé si haya otra manera, pero lo primero que se me ocurrió, y como si sí funciona, pues así lo voy a dejar. En cuanto a la cámara, es así, no sé bien. En cuanto a la cámara, faltaría resolver lo de la cámara, pero eso lo voy a checar más adelante. Por ahora vamos a ver si funciona el disco, que debe de funcionar. Así que acabo de meter un disco a mi unidad. Como decía, mi unidad externa. Ahora vamos a ver cómo se va a montar todo esto. Ya lo está leyendo. Aquí está el Office 2010. Repito, yo no lo uso. Usen su imaginación. Y bueno, vamos a entrar aquí al USB. Aquí está el Office. Por lo que pueden ver, esta fue una idea bastante buena. Y aquí está el Office. E incluso puedo correr el autorun. Vamos a ver. By Thunder Hack Gold. Para que vean que lo hizo un hacker. Dicen. A ver. Pues aquí está el instalador corriendo perfectamente desde un CD. ¿De acuerdo? Así que espero les haya servido. Aquí está la solución. Y bueno, la parte de aquí arriba es para cambiar la pantalla completa. Y bueno, ¿tienen alguna duda? Déjenmela y con mucho gusto voy a tratar de resolver. Así que esta es la integración de unidades CD y USB a una VirtualBox. Nos vemos en el próximo tutorial de VirtualBox. Jerix, tengo todavía las dudas de Jerix. Bueno, pues que nada, que viva el software libre, con una aplicación más dentro de Ubuntu. Y bueno, ya saben, Windows no es un sistema para mí, es una aplicación. La prueba está en que lo puedo instalar dentro de Ubuntu. ¿De acuerdo? Pues hasta la próxima y que viva el software libre.